Uy, separaos, cuidado. Oye. ¿Quién ganará y dejará a su pareja? Bienvenido. No, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, tío, ¿qué te pasa? Ya vale, tío. ¿Pero ya vale el qué? Andrea. Andrea, va, va. ¿Por qué? No, ¿qué haces llorando? Tí, para ¿qué, tío? ¿Qué haces llorando? Estoy flipando ahora mismo. Pero a ver, Andrea, ¿qué pasa? Hablar ahora, no, no, Andrea, te lo estoy diciendo muy en serio. ¿Qué pasa, Andrea? Andrea, pero explícame. Para ti, no, para pero, ti. ¿Pero qué pasa? Por favor, dímelo. No. Pero Andrea, no, va. No te lo voy a decir, tío. Pero va, Andrea, ¿qué he hecho yo? Nada, nada, harta. No, 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 no. No, no, yo no te quiero, voy a contar nada. Yo quiero saberlo. Estás literalmente llorando y no me quieres decir nada. Y me incumbe a mí, o sea, ¿yo ahora qué he hecho? ¿Quieres saber lo que has hecho? No. Piensa un poco y lo sabrás. Es que no he hecho absolutamente nada. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal pulsando el botón rojo para que se convierta en gris. Porque es que Andrea, para ya de llorar. Y necesitamos superar a Vinicius Junior. Y necesitamos calmarla a ella también. O sea, Vinicius es nadie comparado con nosotros. Somos la mafia rusa. Vive al máximo, que es el eslogan y nuestro gesto. Poner este gesto en los comentarios y os daré el corazón. A ver, Andrea, cálmate, me lo cuentas y todo bien. Que yo no te he hecho, no te he hecho absolutamente nada y no estás cabreado conmigo. ¿Y no lo has hecho? No, no he hecho nada. No, ¿qué va? ¿Y por lo que me han contado? No, no, no te han contado absolutamente nada. Sí, me han contado cosas. Buah, se te ha ido todo el rímel, ¿eh? Está todo literalmente negro. Mira cómo sonríe. Mira cómo sonríe. Ahora sí, ¿no? No. Ahora sí, ahora yo conozco a Andrea. Ahora este es Andrea. Bien, ¿ahora estás dispuesta a contármelo todo? Sí. ¿Sí? ¿Son, o sea, me lo prometes? Me lo prometes, perfecto, Andrea. Así que ven y me lo vas a contar absolutamente todo. De hecho, vamos a irnos fuera, porque si estamos encerrados en el cuarto, yo creo que va a ser bastante, bastante peor. Vale, Andrea, va. Te vas a poner aquí. A ver, dame la mano. Tú y yo estamos muy bien. Estamos chill, tú me has hecho alguna que otra broma. Yo te la devolví con Javi, que es que ahora mismo nos llevamos fatal. Tanto con Egea, tanto con Javi. Por la broma, pero me ha pasado una cosa fuera de cámaras que literalmente ahora mismo es que no nos soportamos. Ni ellas nos soportan a nosotros, ni nosotros a ellos. Yo estoy enfadadísimo tanto con Javi y Egea y tú también. Así que, ¿yo ahora qué te he hecho? Me han contado una cosa. A ver, ¿qué cosa te han contado? ¿Y quién te lo ha contado? No te lo puedo decir. Ah, no me puedes decir quién te ha contado esa cosa. Y para yo decir si es verdadero o falso. Explica. Que me has puesto los cuernos. ¿Qué? Sí, con una amiga mía encima. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Andrea, ¿tú estás segura de que ¿quién te ha contado eso? No te lo puedo decir. Ah, no, es que no me... O sea, a lo mejor te lo ha contado una persona que ni siquiera yo conozco. No conoces. A ver, explica, explica. Que me han contado que tú me has puesto los cuernos con una amiga mía que fue hace poco. ¿Hace poco? ¿Hace cuánto? Hace unos días. ¿Hace unos no días? No sé exactamente. Mira, ¿cuánto? Yo te voy a decir claro. Hasta el día 15 está en Rusia. En el 16 publiqué el vídeo. Después. El vídeo este de los tanques y que me he salvado de la mili. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cuernos? Sí, cuernos. A ver, mira, yo te digo, yo... Con lo que me han contado, pues estás enrollado. No, 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 a ver, mira, yo te voy a decir, sí, estaba con una amiga tuya. ¿Ves? ¿Vale? No, y ni siquiera sabía que era amiga tuya, ¿vale? Porque estábamos en... Y había como, no sé, un grupo de 10 personas. Nos fuimos a comer, después nos fuimos así a la casa de un chaval. De hecho, estaba conmigo Atak, ¿vale? Que ahora mismo voy a llamarlo. ¡Atak! Explica, por favor, lo que pasó para que Andreita, bueno, pues te crea. Explica lo que pasó. A ver, no pasó nada, yo te lo puedo decir de verdad, pero no... Estábamos en el piso del chaval, ¿sí? Y me viste en algún momento con alguna chaca. ¿Chaca? ¡Chica! No, yo te lo digo de verdad, que no, entonces, no pasó nada. ¿Por qué me han contado eso? Vale, ¿quién te lo ha contado? No te lo puedo decir. No, porque, Andrea, si no me dices... La ¿qué? Verdad siempre por delante, hay que contar todo. Tú, di quién te lo ha contado. Javi, me lo ha contado Javi. ¡Hola! Sí, ni siquiera estaba. Pero si ni estaba él. Yo estaba con él y te digo que no pasó nada. Es que nada, cero. Pero dirá porque sois amigos o algo. Que no, en serio, coño, que yo te lo diría, que también soy tu amigo. Pero es que, amigo, amigo. Mira, ayer nos peleamos con Javi y le voy a reventar. Lo voy a matar, por decir eso. Es que lo voy a matar porque me lleva tocando los huevos y lo sabes perfectamente. Que no, o sea, te fías de una persona con la que te llevas mal. Entonces, y que lo dicho conoces para casi. Jodernos o algo. Claro que sí. Obviamente, pero no te tienes que rayar por eso. Así que ahora mismo voy a ir a por Javi y le voy a plantar el combate de boxeo. No, sí. Lo mismo. Mira, Atak, te voy a reventarle la cabeza al chaval. A ver, tampoco reventarla. No, pero tengo explicarle cómo van las cosas. Las cosas significa que mando yo. Así que, Andrea, yo ahora mismo voy y le propongo un combate. ¿Vale? Marta. Ya está, punto. No, de verdad, no hace falta hacer eso. ¿Pero por qué no hace falta? Si es que literalmente te he hecho daño a ti, mira, estás llorando. Pues las cosas se arreglan a mí. No, estás peleando. Ya está, no hable caso a mí. Ya bastante estoy sufriendo ahora. Me he enfadado muchísimo, tío. Vale, pues voy a hablar con Egea, ¿vale? No, tampoco. ¿Pero tampoco por qué? No, con Egea menos. Pero, a ver, yo lo siento, Andrea, pero. Un segundo. Andrea, confía en mí, por favor. Vale, vale. Quiero que te tumbes y que pienses las cosas. Y descansa un ratillo, ¿vale? Vale.
ten cuidado. Sí, no te preocupes. Si queréis un combate entre yo y Javier, puñetazos con esos guantes hoy, en este vídeo quiero 30.000 likes y que absolutamente todo el mundo reviente el botón de suscribirse para que se convierta en gris, para que nosotros superemos al jodido Vinicius, porque queda súper poca gente para superarle. Y os digo una cosa, que viváis la vida al máximo y que utilicéis este gesto de victoria en los comentarios para que yo os dé un corazón. A ver, vosotros dos, separaros ya. Ahí. A ver, Egea, voy a hablar contigo. ¿Conmigo por qué, tío? Lema, te lo juro. No, no, Egea, mira, mira, no, no, tope de pesado no. Pero yo te digo, Egea, tú y yo vamos a hablar. No, hables así. No, necesito que venga. Voy, que voy, okay. Javi, ya está. Es muy pesado. Es que te lo juro. Es que te lo juro que te voy a reventar la cabeza en este vídeo. Ahora no, ahora siéntate que necesito hablar. Perfecto. Tranquilízate, mira, mira. Si es que estás muy agresivo hoy. Pero porque más allá. Egea, este es muy fácil. Ha venido Andreita llorando, llorando a mi maldita habitación. Porque Javi le ha dicho que yo le puse en la mini fiesta de ayer los cuernos. O sea, en plan, ¿qué cojones? ¿Tú sabes lo que has hecho? Mira, yo no he hecho absolutamente nadie con nadie. Tú lo sabrás, tú lo sabrás. No, 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 tú ni estabas, ni él tampoco. Y Attack ha confirmado que yo no he hecho nada. Así que yo, oye, por esto, porque Javi se ha reído literalmente de Andrea, quiero retarlo a un combate de boxeo. Y ya has visto que el chaval tiene ganas. El chaval tiene ganas. Y me la suda lo que digas. Que no, harta, tío. De verdad, parece. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes que lo voy a reventar. Que lo vamos a reventar con la mafia rusa. Pero que no vas a hacer. Te lo digo nada. Muy en serio. No sí, vas a hacer sí, nada. Sí, sí que voy a. Así que quédate aquí un segundo. Yo paso, te lo juro. Quédate aquí un segundo. A ver, tú, chaval. Lo único que te voy a decir es que hoy va a haber un puto combate de boxeo. Venga. Y te digo que las dos chicas no quieren, ¿vale? No quieren. Pero es que tú te has inventado una puta paranoia de que yo le he puesto los cuernos a Andreita. Así que. No, sabes bueno, que es verdad. Que... No sabes lo que es verdad. Mira, lo vamos a pelear, va, tanto hablar. Vamos a pelear. Pues ponte los putos guantes porque te voy a destrozar. Chavalín, vamos a llamar a las chicas que no quieren que nos peleemos. Y ahora sí que sí, vamos a destrozarnos las cabezas. ¡No! ¡Voy a destrozarlo! Como lo hice en el anterior puto vídeo. ¡Pam, pam, pam, pam! Esto va a cambiar, ya lo verás. Mira, es que... ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿En serio, tío? Sí. Vamos a pelear. Y te lo digo otra vez. Hoy, sí que sí, vamos a hacer 6 rondas. La primera persona en caerse 2 veces va a estampar al otro un huevo en la cabeza. Y aparte, definitivamente, que en el anterior vídeo nos engañaste, va a dejar a su pareja. Así que, Javi, empieza el combate. Pero casi, en 3, tío, no empecé. 2, no, ya está. 1, ya. Tío, parecéis dos niños. Joder, sinceramente paso de esta gilipollez de niños de 2 años. Yo me pego. No, no, que me dejes en paz. Tú, sin tu chica, te voy a destrozar la cabeza. Vale, mafia rosa, ahora sí que sí, vamos a empezar el combate. Hemos traído a un árbitro de verdad. Egea, te ha abandonado porque eres un maldito pringado. Y yo creo que es hora de que tú des la señal para empezar esta puta locura. Vale, chicos, el combate, sobre todo, golpes limpios. No quiero golpes por debajo de la cintura, sí, que eso es muy guarro, ¿vale? Sí. Y sobre todo, no os matéis, de verdad. Lo voy a reventar, Andreita. Vale, chicos, tú confías en mí. Claro, yo siempre seré el ganador de la mafia rusa. Todo el mundo suscrito, reventando el botón de suscribirse para superar a Vinicius Junior. Y ahora sí que sí. ¡Árbitro! ¡Va, guardia, guardia! ¡Va, va, 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 va! Venga, ¡dale, dale, dale, dale! ¡Arta! ¡Túmbalo ya, tío! ¡Dale, vamos! ¡Va, va, va! ¡Venga, Arta, tú puedes! ¡Arta, pero tú vas al campo, no! ¡Un poquillo! ¡Yo soy mejor! Javi, ¡Arta, Javi, Javi! Recuérdalo, ¿eh? Vamos, ¡tú Javier puedes! ¡Venga, venga, venga, dale! ¡Túmbalo! ¡Ahí, ahí, ahí! Dale. Cuidado. Madre mía, que lo mata. Se va del campo, árbitro. Pero es que es un cagao. Es un puto cagao. Javier, ¿qué está pasando? Nada, seguimos, seguimos. Dale, vamos. Venga, Arta. Javier, te voy. Ahí, ahí, ahí. Dale, ahí, dale. Tú puedes. Ojo. Ahí, 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 ahí. Ahí, Javier, ahí. Cuidado. Ahí, ahí. Dale. Vale. Venga. Dale. Dale. Ya. Vale, 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 vamos. Va, 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 va. ¿Qué es esto? ¿Estáis aquí mirándolos? ¿Qué son esos toques? ¿Qué son esos toques? ¡Vamos! Venga, venga, venga. Hostia. Uy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arta! Así me gusta. No, no, vale, no. Vale, vale, vale. Hostia, hostia. Vale, 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 vale. ¡Separado! Cuando diga de separarse, os tenéis que separar, ¿eh? ¡Sepárate, coño! Vale, los dos. ¡Que me pegues por debajo! Mafia rusa, venir. Andrea, ven. De momento no se ha acabado el primer round. Andrea, ¿cómo me ves? Muy bien, ¿sí? Súper bien. Está reventado, está hablando con el árbitro. Lo voy a matar, lo voy a reventar. Así y le voy me gusta, a sacar la cabeza. Literalmente estoy destrozado, pero prometo que en este vídeo lo voy a destrozar. Pues venga, ven, ven. La persona que 2 veces se caiga al suelo, fuera. Tú vas a decir el final de la primera ronda. Quedan unos 40 segundos. Cuando digáis, ¿estáis listos? ¿Estás listo, maricón? Un saludo. ¿Cómo has llamado? Un saludo. ¿Sabes qué me has llamado? Un saludo, dale, vamos, pa. Venga. Ahí, bien, 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 bien. A la distancia, ahí, ahí, claro. ¡Guau, chaval! Bien, bien, bien. Claro. Ahora, ahora. A uno, a uno, que si no se hace muy pequeño. Dale, dale, dale. Arta, ten cuidado. Vamos, Arta, dale, Arta, ahora sí, ahora sí.
salido tú ahora, ¿eh? Pero es que ha ido... Vas con el pie, vas con el pie. No, 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 no. Vas con el pie. Lo he intentado, pero no puedo. Vas con el pie porque yo mismo te voy a matar. Vale, vale. Venga, Arta, Arta, si me gusta. Tú puedes. ¡Javier! Arta, te cuido. Vale, vale, tiempo. Han pasado los 40 segundos. Han pasado los 40 segundos. Sí. Han pasado, vamos. Primera ronda, chavales. Un pequeño descansito. En este combate, mira, en el anterior yo sentía cansancio. En esta ronda he sentido que es que no es que lo vaya a matar, es que lo voy a destrozar. Si te pega a ti, no puedes pegar. Lo que va a hacer es que os separéis. ¿De qué coño se están riendo estos dos? ¿De qué te ríes, bro? ¿Y tú? ¿Empezamos la segunda ronda ya o qué? Vamos. La primera ronda, ¿quién creéis que ha ganado? No se la doy a nadie todavía. Yo creo que alguien se tiene que caer al suelo, si no, no vale. Sí, la verdad es que de momento yo creo que esto está yendo a empate. Pero en la segunda ronda, tú vas a quedar al suelo. Venga, segunda ronda, vamos allá. Tú puedes, tú. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, ¡Cógelo! ¡Cabrón! ¡No lo coges! ¡Ven, va, ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf! ¡Qué buena esa, Javier, vas a morir. Vas a morir tú. Vas a morir. ¡Mátalo, Arta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Arta! ¡Estás al límite! ¡Calma, calma! ¡No, calma, no! Aquí hay que... ¡Aquí venimos en serio! ¡Tú mátalo, tú mátalo! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Buena! ¡Pégale! ¡No, no, del cuello, no! ¡Buah! Te voy a matar. ¡Del cuello, no, hombre! ¡Buah, me ha reventado el puto labio! ¿Cuánto falta, Arby? 10 segundos. Venga, va, últimos 10 segundos, dale. ¡10! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Tiempo! ¿Tengo algo en el labio? No tienes nada. ¡Buah, pues me ha reventado el puto labio! Ahora mismo, chaval, tú descansa ahí, que literalmente te voy a matar. La verdad es que muy mal, los dos, pero fatal. Pero bueno, es lo que hay. Tienes que intentar, es que es muy alto, te saca una cabeza. Tienes que meterte debajo, si no, no vas a hacer nada. Vale. Y cuando estés lejos, mantén la distancia porque él de un puñetazo te llega, tú a él no le llega. Vale, chavales, ahora vamos a ir a por la tercera ronda. Os prometo que en esta voy a ganar a Arta. Así que vamos allá, me voy a poner los guantes, aunque esté destrozado. Yo sé que hoy voy a salir ganador. Va, dale, 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 empezamos. Javier, te voy a matar, te voy a destrozar. Arta, esta vez puedes. ¡Oh, no, no, no! Cómete la cámara. Y cómete esta. Venga, vamos, dale. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Joder! ¡Vamos! Arriba. Esto sigue siendo la tercera ronda, ¿eh? Que esto no se ha acabado, vamos. Dale, dale, vamos, pa. Venga, Arta, 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 tú puedes. Separado, separado, separado. Separado. Párense, vamos. Bien, bien, bien. ¡Hola! No, 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 no. Arta, Arta. Dale, dale tú ahora. ¡Hijo de puta! ¡Pero no corras! ¡Bien! ¡No corras! ¡Van corriendo! Porque eso es lo que hacen los perdedores. ¿Ya ha finalizado la tercera? Efectivamente, ya se ha acabado el tiempo. Aparte que se ha ido corriendo. Vamos a por la cuarta. Joder, esta es mi puta ronda, la última. Y creo que si lo tumbo ahora mismo, he ganado el combate. Y Egea se va a ir fuera. ¡Vamos, cuarta ronda! No, pero mira, estoy yo aquí. Y vienes tú, estoy, va, estoy, estoy, estoy. ¿Estás reventado o qué, chaval? ¿Estás reventado o qué? Venga, así me gusta con la energía. Dale, dale fuerte, uy. Uy, 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 separados, separados, cuidado. Oye. ¿Me voy a pegar a mí al final? Vamos, Javier, que en este combate te estoy viendo mejor, pero sigue siendo peor que yo. Vamos, chicos, va, los puños. Ojo, ojo con los límites. Separaos, separaos, separaos. Separaos ya. Venga, 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 venga. Vamos, va, que quedan nada, 20 segunditos. Ojo, al suelo. Levántate. Vale, fuera, fuera, fuera. ¡Vamos! Sí, señor, al que no confiaba, vámonos. 1-1. Me ha metido una muy buena. Pero no os preocupéis, porque esta ronda, quinta ronda, va a ser para mí. ¿Tú me crees? Me ha reventado la mandíbula ahora. Madre mía, esta ronda va a ganar, ¿eh? Ganar. Tú puedes ganar, hombre. Tengo sangre, chavales, esto lo eres censurado, pero aquí no se para. Vale, chavales, comienza la quinta ronda. ¡Vamos! El que tumbe primero al otro, gana. Ya sabes, ¿no? Si quieres ver quién ha ganado la quinta y la sexta ronda entre yo y el novio de la chica interesada y quién ha dejado a su pareja, lo tenéis todo en la primera línea de la descripción. Es un contenido exclusivo para la mafia rusa y merece mucho la pena.